Mira, 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 mira qué pedazo de pastel de chocolate hemos preparado en un momentito. Y súper, súper rico. Hola, golosones. Hoy no nos andamos con tonterías. Un súper pastel de chocolate potente, delicioso y muy fácil de hacer. Lo primero que tenemos que hacer es calentar nata o crema de leche, concretamente una taza. Y una vez que esté calentita, que como ves yo lo hago en el microondas, la vamos a colocar encima de este chocolate picado. Son más o menos 2 tabletas o 400 gramos. Puedes utilizar el que quieras. Yo estoy utilizando uno con un 72% de cacao. ¡Hoy! ¡Cacao a tope! Colocamos y gracias al calorcito que tiene la nata ya, podemos ir dándole vueltas y se va a ir disolviendo poco a poco. Si no logras que llegue dándole vueltas a la textura que ves en pantalla, caliéntalo otro poquito y ya está solucionado. Por otra parte, vamos a coger 160 gramos de mantequilla, que es una taza y un tercio más o menos, y la vamos a calentar hasta que esté líquida. Ahora, en un recipiente bien amplio, colocamos 6 huevos de los grandes, de los de tamaño L, junto con media taza de azúcar o el edulcorante que prefieras. Media taza, unos 100 gramos. Esto lo vamos a batir. Puedes hacerlo con un tenedor, puedes hacerlo con unas varillas, pero ya te digo que si tienes unas eléctricas como yo, muchísimo mejor porque acabarás en cuestión de un minutito. Una vez que esté bien esponjoso, como ves aquí, le sumas la mezcla de chocolate que acabamos de preparar, que ha de estar en este momento bien densa. Ahí le vamos a dar cañita otra vez con las mismas varillas hasta que se integre en un líquido chocolatoso y muy apetitoso. Pero todavía no te lo comas, que esto está sin cocinar. Falta más magia. Magia sencilla que haremos agregando ahora 2 cucharadas de harina. Tan sencillo como esto. Si tienes problemillas con el gluten, puedes ponerle maicena o cualquier tipo de harina diferente. En mi caso, harina de trigo de uso común de toda la vida. Mezclamos nuevamente para que se integre y ya ves que se hace rapidito, en cuestión de segundos. Y aquí, sin dejar de batir, sumamos esa mantequilla que habíamos licuado antes. Seguimos batiendo y gracias al movimiento que tenemos, se mezcla en un periquete. Ahora vamos al molde, que como ves lo tengo forradito. Es un molde de bizcocho de 25 centímetros de largo por unos 11 de ancho. Y aquí, ya ves que forrado con papel de horno, pongo la cremita. Y luego, al horno. Como ves, el horno lo tengo al baño María. Y lo tendré dentro unos 45 minutos con calor arriba y abajo y a 160 grados centígrados, que son más o menos 320 Fahrenheit. Lo vamos a dejar aquí cocinándose 45 minutitos. Pasado ese tiempo, hacia afuera. Recuerda la bandeja con agua para que haga baño María, es fundamental. Una vez que esté templadito, te lo llevas a la nevera o refrigerador al menos 4 horitas. Y después, afuera con él. Ya puedes desmoldar. Gracias a ese papel de horno que hemos puesto, puedes tirar de él y sacarlo hacia afuera. Le das la vuelta y retiras el papel. Podríamos dejarlo así, tal cual, y queda fantástico. Pero yo le voy a dar un puntito extra con una sencilla cobertura de chocolate y almendra con un pequeño truquito. Para la cobertura coloco al baño María unos 100 gramos de chocolate con leche, más o menos media tableta. Como ves, en un cazo que a su vez está metido en otro que tiene agua calentita. Lo tenemos a fuego medio hasta que se disuelva el chocolate. Y luego le añadimos un poco más de leche y mezclamos bien para que se vuelva totalmente líquido, que quede muy líquido. En este líquido chocolatoso le agregamos almendra picada, más o menos media taza. Y le damos vueltecitas. Toda esta cobertura es 100% opcional, pero mira cómo queda el chocolate con la almendra y un poquito de leche. Vamos a soltarlo por encima de esta maravilla, que ya me diréis qué nombre le vais a dar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho doblón de chocolate. Y ponemos también por los laterales, cubierto entero. Mira, 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 mira qué pedazo de pinta. No me digas que no apetece probar esta maravilla de chocolate. Y es que queda denso, denso, delicioso. Y como ves ahora, al cortarlo por adentro queda con una potencia y una pinta que está apeteciéndome probarlo el doble. Además, ya ves que se parte súper fácil simplemente con una cuchara, blandito y delicioso. Aquí lo tengo. ¡Mmm! Se deshace en la boca. Súper potente
Y yo creo que este puntito crujiente que le pusimos por afuera todavía lo sube un poco más. Un postre fantástico. Si te gusta el chocolate, te va a volver loco. Los ingredientes, como siempre, aquí te los dejo por escrito y detallado para que lo puedas preparar en tu casa cuando te apetezca. Además, seguro que hay otra cosa que te apetece y es ver este vídeo que hay aquí. Mira, lo he pensado para ti justo y puedes entrar a verlo pulsando ese cuadradito. Venga, dale, que te va a encantar, te va a gustar muchísimo, casi tanto como a mí este postre. ¡Viva el chocolate!